El alumno que reclama por los reiterados paros en las escuelas bahienses. Guillermo, un gusto muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, el gusto es mío, Eduardo. Saludos a todos. Ya te imaginas que me va mal. Lo que dijiste está de más decir que estoy de acuerdo con vos. Y lo triste es que hemos normalizado también. Hoy yo estoy hablando con los medios porque soy la noticia del día. A lo mejor si hubiese no le hubiese levantado la voz como hicieron los otros padres que dijeron exactamente lo mismo que yo, e incluso deben haber dicho hasta mejores cosas que yo, capaz que esto no pasaba. Y como le dije a esta dirigente del Consejo Escolar, porque en realidad, te corrijo un chiquitín, esto no era una reunión de padres, esto fue una convocatoria que hicieron unos padres. En todas las escuelas estábamos por nuestra cuenta cada uno, mandando cartas. Yo había hablado con el director de la escuela de mi hijo, se hizo una movida por redes sociales, a mí me llegó por WhatsApp antes de ayer, al otro día a la mañana me presenté y eso fue, ahí nos conocimos todos y todos pensamos de la misma manera. Quiero aclarar que a lo mejor cuando uno se enoja parece como que uno no quiere que la gente reclame, como que uno quiere hacerlos trabajar de prepo, y nada, no, está nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que mi pedido, y creo que la mayoría de los padres que conocí ayer coinciden, es que de una vez por todas la educación tiene que ser declarado un servicio esencial, como es la seguridad, como son los hospitales, y no para degradar el servicio, como hacen con la seguridad, por ejemplo, que tenemos policías que no tienen chalecos antibalas, policías que ganan 2 pesos con 50, pero así todo van a laburar. No, señor. Esto, más allá de la propuesta que podemos hacer los padres, lo tienen que arreglar los gobernantes. Yo convoco, en vez de convocarlos a que vengan a hablar conmigo, porque el lunes me avisaron las mamás que teníamos una reunión con gente del sindicato, todo, a la cual no tengo ningún inconveniente en ir. ¿Ir para qué? Para que nos, a un par de mamás las trataron mal. A lo mejor le pareció a la mamá, yo voy a ir, como que no. Pero si yo no les puedo dar la solución, nosotros lo que estamos haciendo es un reclamo. Lo que vos viste, Eduardo, de mí, es hartazgo, es cansancio, es miedo de que mis hijos mañana se quieran ir. Yo quiero que mis hijos se queden conmigo. Yo quiero que mis hijos se eduquen. Yo soy de la ciudad donde salió un premio Nobel. ¿Va a pasar eso de vuelta? Nosotros tuvimos 5 premios Nobel. Yo vivo cerca de donde se crió el doctor Favaloro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué clase de profesionales van a salir si no van a la escuela? ¿Y los dirigentes que van a salir? ¿Qué pasa si estos pibes, que van a ser malos técnicos, malos abogados, malos doctores, van a ser malos dirigentes también, si no se educan, si no pueden hacer una carrera? Es mentira que somos un país rico, Eduardo. Los países ricos ahora tienen otra cosa, no tienen recursos naturales, tienen capacidad, tienen educación. Conocimiento. Tienen educación. Nosotros convocamos al sábado para ir a las 11 de la mañana a la Plaza Rivadavia sin cortar ninguna calle, sin ninguna bandera política. Y una mamá hace un rato me dijo, que lo vuelvo a repetir, y estaría bueno que los papás de todo el país, el sábado a las 11 de la mañana, vayan a la plaza que ellos quieran, y en vez de cantar alguna marcha, que cantemos todos juntos el himno nacional para que se mejore la educación, para que la educación sea un servicio esencial y para que los maestros y los auxiliares ganen lo que corresponde. Los vamos a apoyar para que ganen lo que corresponde. No podemos apoyar un paro político. No podemos apoyar que paren porque hay un problema en otra provincia. El problema en otra provincia, hagamos, apoyémoslo. ¿Cómo que no? Si es justo. Pero no cesando las actividades de los chicos porque pierden la actividad pedagógica. Ese almanaque que vos mostraste, Eduardo, sí. Lo que no tiene ese almanaque son los días de feriado. Hubo días feriados, claro. Había viernes y sábado, más 2 días de paro, el lunes y martes, y los pibes fueron un día solo a la escuela. Y el 2020, que los hicieron pasar a todos los pibes de prepo, el 2020 eso va a tener secuelas. ¿Y el 2021?
¿Y qué va a pasar con el 2022, que también hubo paro? Y este año, a mí me dijo un director de una escuela que el año que viene, si cambia el gobierno, van a haber más paro. ¿Qué tengo que hacer, Eduardo? Disculpame. Bueno, porque ya se están preparando, ya están pensando que si el gobierno que viene no es afín a las ideas del sindicato, ellos les van a hacer la vida imposible a los chicos, porque en definitiva siempre se la toman con los chicos. Exacto, exacto. Pero, insisto, esto va más allá de cualquier bandera política. ¿Cuántos años hace que se habla de la educación? Esto no es de 2 años. ¿Cuánto hace que la educación está en estos niveles? Al nene mío menor le ayudaron a hacer, en tercer grado le ayudaron a hacer la prueba que tienen que hacer para el gobierno, para ver el Estado, porque me lo dijo el nene. No tengo ninguna prueba y no voy a acusar más a nadie. A lo mejor estoy acusando, no lo sé, yo no estoy canchero con la media. Pero yo te digo lo que siento, Gordo. Yo te digo lo que siento. No, para que apruebe la prueba, le hicieron la prueba. ¿Le hicieron la prueba? No le hicieron, le ayudaron, no sé, no estaba ahí mi hijo. Para que no dé mal. Para que, la prueba no dé mal, claro. ¿Y sí? Claro. ¿Y sí? ¿Sabe qué? Yo lo escuché atentamente y para mí usted representa a millones y millones de papás y mamás que nos están viendo, a millones. Porque sienten ojalá el mismo hartazgo que usted. Sé que hay muchos papás, yo represento a mis 2 hijos. Yo quiero que mis hijos se queden en el país, yo quiero que mis hijos tengan libertad. Yo quiero que mis hijos puedan elegir, yo quiero que mis hijos tengan las mismas condiciones que cualquier chico. Hay colegios privados en Bahía Blanca, que la mayoría de la gente no los puede pagar, que dan 4 idiomas, y tienen que existir, y felicito, y estoy contento que haya gente que los pueda pagar, pero matemática tienen que ser el mismo nivel en el colegio de la villa más villa y del colegio del country más country. Y esto no es un ataque a ningún docente, porque los docentes hacen lo que pueden. Los docentes también son rehenes de los sindicatos. Los empleados que limpian las escuelas también son rehenes de los sindicatos. Porque nosotros podemos pedir, como hizo una madre, un recurso de amparo para que nos dejen entrar a limpiar. Y esto, ¿sabe lo que termina siendo, Eduardo? Una guerra de pobres contra pobres. Sí, esto, el gobierno que esté de turno, tiene que tomar cartas en el asunto. Guillermo, la educación tiene que ser una política de Estado. ¿Recuerda el último paro por qué fue? Por lo de Jujuy. Por lo de Jujuy. Sí. Y ustedes están, hoy perdón, paro usted, también. Ustedes estaban. Hoy había ustedes paro son, y se levantó. Son en Bahía Blanca, ¿no? Están en Bahía Blanca. Sí. Y cuénteme, ¿y recuerda otros paros por qué eran? No tenemos claro, yo en el video, si lo escuchás detenidamente en algún momento, porque también alguien me criticó. Hay paros que son que dicen que son por reclamos salariales, sí. Pero hay paros que dicen que no tienen los materiales para, en el caso de ATE, que no tienen los materiales adecuados, por eso nombro un trapo de piso. Eso se arregla pidiéndoselo a los padres y entre todos claro. Lo podemos comprar, si sí. Fuera ese el problema. Hubo otros paros, por ejemplo, ¿por qué llega el verano y hay paro porque hace calor, porque no andan los ventiladores? Y no podemos arreglar los ventiladores antes del verano, porque ahora cuando llegue la ola de frío, también se van a suspender las clases. Y no podemos poner los calefactores en enero, para que cuando llegue junio, julio, podamos tener los chicos calefaccionados. Sí. Me parece a mí que en algunos casos, y no es el personal, el problema de la Argentina, en mi humilde opinión, es toda la clase dirigencial, todos los dirigentes. Sí, le toman el pelo a la gente. Guillermo, gracias por atenderme. Gracias por Muchísimas contarme gracias la historia. Gracias a vos, Álvaro. No, por favor. Gracias.